vuestra presencia hoy aquí con nosotros y por supuesto muy felices, ¿no? Porque el pádel y Marbella viven un idilio pues, desde hace muchas décadas. Esta es la casa del pádel y estamos extraordinariamente contentos de poder contribuir a que esta prueba del World Padel Tour se celebre aquí un año más. Es una prueba muy consolidada y que estoy convencido de que un año más hará las delicias de los aficionados, los visitantes, los marbellíes, todos los que tengan la oportunidad de estar aquí con nosotros. Bueno, en esta edición yo creo que el nivel competitivo sigue subiendo, ¿no? Y sobre todo, pues a nosotros, como es lógico, nos interesa ver la evolución de los jugadores andaluces y las jugadoras andaluzas, ¿no? Algunos de ellos aquí presentes, ¿no? Porque para nosotros la cuadratura del círculo está en grandes eventos de repercusión internacional como este, donde además los andaluces tienen una presencia competitiva importante, ¿no? Porque eso al final deja un legado en cuanto a la práctica de un determinado deporte, inspira a niños y a niñas a seguir esa estela, ese ejemplo, y poder hacerlo en un escaparate como es el World Padel Tour es algo maravilloso, la verdad, muy contentos. Esta pandemia ha tenido varias conclusiones. Una de ellas es que el deporte es la mejor vacuna para muchas enfermedades y sobre todo con carácter preventivo y además disfrutando. Particularmente el pádel es un deporte que ha visto cómo el número de licencias se ha visto aumentado tras la pandemia de una forma muy considerable y especialmente en la faceta femenina. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, poder disfrutar del deporte de alto nivel, como vamos a ver en el World Padel Tour, pero al mismo tiempo que eso deje un legado en forma de practicantes, en forma de pues, niños que se incorporan a esa práctica deportiva, a ese hábito, y en definitiva una sociedad que mire por los ojos del deporte, ¿no? Que es la visión que nosotros queremos. Bueno, pues para nosotros, para la ciudad, es un orgullo asociar nuestra marca Marbella, nuestro ayuntamiento, y en este caso la arena de Puerto Banús a World Padel Tour, al mejor circuito de pádel profesional del mundo, que como saben ustedes, hace algunos años tienen un máster ubicado aquí en Marbella. Este año la aportación municipal, pues gracias al acuerdo con World Padel Tour y a la Junta de Andalucía, ha disminuido. Estábamos en 300.000 euros y está en torno a los 100.000 euros el contrato que hemos firmado por ello. Con lo cual nosotros vamos a tener más fondos para los deportistas locales, nuestro marca Marbella. Mantenemos un calendario de primer nivel y gracias a la colaboración a los socios de la Junta de Andalucía, pues al final tenemos la cantidad suficiente para afrontarlo. Una prueba que está prácticamente llena en su totalidad, en su fase final, que por primera vez también hemos colocado preliminares las pistas de Riohuelo en el centro de Marbella, para que todo el mundo los pueda ver de forma gratuita, puedan ver a los mejores jugadores del mundo del pádel de forma gratuita en el centro de Marbella. Yo creo que también eso es un aliciente importante y bueno, yo creo que es la mejor antesala para nuestra feria, pues tener aquí en Puerto Banús, en el corazón de Puerto Banús, con todo lo que significa Banús para la ciudad, pues tener este evento tan importante que también se liga a esa marca José Banús que tanto alegría nos ha dado a la ciudad. Con 160 parejas que vienen de toda España y de todo el mundo, ten en cuenta que este circuito se celebra también pruebas internacionales fuera de España. Y bueno, yo creo que estamos todos muy, muy ilusionados, todos muy, muy contentos de poder ofrecer una instalación que ya ofreció pues, la Copa Davis 2008 aquí en la Plaza de Toros, que fue un éxito. Hay que dar las gracias a la Delegación de Comercio porque ese mercadillo de los sábados pues, se va a trasladar para que no haya tanta incidencia el sábado de competición. Así que muchas gracias a todos, todas las delegaciones que han colaborado, que están colaborando, al personal de la Delegación de Deportes. Y creo que unir Banús, World Padel, Junta Andalucía, Marbella Arena y Marca Marbella, creo que es un equipo ganador y esperemos que sea un éxito para todos. Hola, buenas tardes. ¿Tú vienes del Palo, de Málaga? Yo vengo de Málaga, efectivamente. ¿Desde cuándo llevas jugando al pádel? Pues desde que tengo 8 añitos llevo jugando y compitiendo. ¿Qué te parece participar aquí en este World Padel Tour? Bueno, pues jugar en casa siempre es espectacular y es una sensación increíble y con muchas ganas de estar aquí el mayor tiempo posible y ojalá hacer muy buen resultado. Bueno, porque además el nivel del pádel hoy en día está creciendo, cada vez hay más jugadores y más aficionados. Sí, totalmente. Muchos aficionados, muchos jugadores y el nivel cada vez va más, así que ganar un partido es como ganar una final y es como nos lo tomamos nosotras.
Bueno, pues un torneo muy bonito porque jugamos en casa y vamos a tener un duelo malagueño en la primera ronda, así que ojalá que sea victorioso para nosotras. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, y a llegar lo más lejos posible.